Está bien. Algunas sonoridades son exactas, las que pueden ser. Otras me parece que se han excedido en ese creyendo, por ejemplo, ¿no? Hay que pensar que estos valses son de una sutileza de sonoridad que nunca se pone filosa verdaderamente, ¿no? Y menos en este vals, que es un vals, digamos, un poco de ensoñación, es íntimo completamente, ¿no? Vamos a ir viendo el trayecto. Pero de todas maneras nos conviene ir fijando. Por ejemplo, la sonoridad de aquí es a ver, tocada de nuevo. Además tiene una ligadura de los dos compases, quiere decir que a pesar de que hay un diminuendo en cada compás, hay que ligar ambas, ¿no es cierto? Eso es. Y yo diría que si uno se pone a pensar, el encadenamiento de los dos acordes del principio de cada compás son los que nos dan la noticia de cómo tiene que ser. Si nosotros tuviéramos que pensar solamente en los dos acordes, haríamos de todos modos un pequeño descenso en el segundo, ¿verdad? A ver, encadenarlos, a ver. Unidos con el pedal. No tanto, no hace falta. Y está un poco demasiado fuerte ahora. Ahí está, ¿eh? Y agregarle el bajo a esos dos acordes. Y que se oigan así. Te da un poco de miedo sacar la misma sonoridad de la derecha cuando entra a la izquierda. La izquierda es pianísimo, ya está. Falta el bemol. Es decir que además, digamos, de tocar el acorde y lograr hacerlo como lo hacés vos, tocalo, a ver. Está la memoria de cómo uno lo quiere, ¿verdad? Pero además puede haber la memoria de cómo uno siente que el dedo toma la tecla. Tocá el si re y el la do de esos dos acordes. Claro. Pero está como en el aire. O sea, parece como si no tomaras contacto verdadero. ¿Eh? Claro, es que ya sé Dejarle lugar al fa que tiene sostenido. que dejar lugar a fa. Pero no es un fa que tenga que estar tan totalmente en primerísimo plano. Porque tan importante como el fa es el acorde en sí también, ¿no es cierto? A ver. Ahí está. Ahora parece real para vos, para tus dedos. Eso es un recuerdo muy importante porque hay una parte física que nosotros tenemos y que nos ayuda muchísimo a definir y a recordar, ¿no? A ver, una vez más, pon el acorde completo ahora. Ahí está. Y ahora, recordá eso y agregarle el sol-sol. ¿Eh? Claro, siempre le falta un poco de la bemol ahí. Ahora, fíjense ustedes una cosa. Que Clavio toca bien el acorde cuando toca solo con la derecha y cuando lo toca con la izquierda no le sale exacto lo que él quiere que salga. Tocalo, ¿eh? Tocalo no es. No, solamente la derecha. Fíjense bien, obsérvenlo bien. ¿Ven ustedes cómo tiene colocada su mano ahí? Fíjense cómo tiene colocada la mano cuando toca el sol. Está mucho más alta, ¿verdad? Eso le impide que los dedos agarren bien las teclas. Y en ese caso, ¿qué se puede hacer? Hacer al revés. O si no, bajar muchísimo la mano izquierda.
percibí la tercera, la bemol do entera, eso es. Ya está mejor, ¿eh? Bueno, ahora tocalo con todos los acordes. Bien bajo. Eso es. Entonces, fa, re, mi, do. ¿Eh? Hay un vaivén allí, ¿no es cierto? A ver. Tiene que haber más sonoridad para poder hacer el disminuendo. No, bajando los acordes. Bueno, bastante bien. Y ahora tenemos un segundo grupo, donde en los dos compases el disminuendo y el creciendo está de otra manera. Eso es, ¿sabes? Hagamos los cuatro compases. Eso es, muy bien. Ese es el punto de partida. ¿Dónde tenemos un punto mayor? Acá tenemos un punto que puede ser mayor. A ver acá. Acá, a este punto, ¿cómo era? Porque estábamos en metro fuerte acá, acá tenemos que llegar más, ¿verdad? A ver, tocarlo desde acá para que veamos. Este acorde de acá. Está un poquito duro. Eso. Entonces toquemos este ahora. Un poquito más. Ahí está. Ya es suficiente. ¿Eh? Entonces tenemos esta sonoridad. A ver. Tenemos los pilares sobre los cuales podemos construir. No nos olvidemos, ¿eh? Empecemos de acá, ¿eh? Sí, sí. Para esto que dice pianísimo. Además, otra cosa, este es un re que tiene que durar dos compases y además tener debajo estos dos dos sostenidos, que por consiguiente, si nosotros no le damos más sonoridad acá, que además tiene un acento, no proporcionamos con esto. ¿Eh? No, pero ¿cómo era esto? A ver. Sin dureza. Ahí está, muy bien.
particularmente el re, además, ¿no? Un poquito más, eso. Sintiendo que ese re está presente todo el tiempo, ¿eh? Toca directamente de aquí. No, intermedio. Está mejor, ¿eh? A ver, otra vez, presente de acá. Este do no puede ser tan fuerte porque hay que hacer un creciendo hacia el si, un creciendo que esté por debajo del re, ¿no es cierto? Y entre estos dos do también hay un disminuendo, además hay que hacer un pequeño silencio acá. ¿Sí? Tocar acá. Un poquito más. A partir de este re. Re, re, re. Tiene que tener muy claro uno eso, ¿eh? A ver. Toca solamente el re. Un poquito más, no puede. Dos, tres. Muy claro. Claro, porque ahora estamos con el re solo. Claro, pero cuando agreguemos lo demás, ¿sí? A ver, otra vez. Ahora hagamos solamente el acompañamiento. Cortamos. Eso. Faltaría darle al si un poquito más, pero poco, no, más presión, pero no más intensidad. Un poquito más. Ya, dentro de ese sí. ¿Y aquí? Va bien. ¿Tenemos? No. Un poquito más. Como es tan fuerte, hace raíces que para sacarlas hay que tirar muy fuerte, porque él está convencido de lo que hemos estado diciendo, sin embargo es mucho más fuerte, va a llegar el re y hasta el hábito, digamos, muscular, lo conduce a ser un poco más piano de lo que debiera ser. Por eso tiene que ser uno prevenido y decir, no, cuidado, ahora tengo que hacerlo realmente de otra manera, a ver. Sí. Thank you.
decide hacer otra cosa, tiene que ponerse así, con toda su vitalidad, decir, es otra cosa la que tengo que hacer. O sea, es como estar en un camino hacia el sur y de pronto darse cuenta que se equivocó y tiene que volver para atrás. Pero parece que el esfuerzo que le ha significado ir hacia el sur, adentro, es tan fuerte y afectivo, uno se ha acostumbrado, que le impide salir de ahí y sigue para el sur sabiendo que de todas maneras está equivocado. ¿Eh? Bueno, vamos a hacer todo enterito hasta allí ahora. Demasiado fuerte este creciendo, ¿no? Sí, y el resto no se va a poner. Bueno, mucho mejor, ¿eh? Mucho mejor. Ahora nos faltaría una cosa más. Que está escrito así, una blanca y una negra. ¿Por qué está escrito así? Porque esto hay que sostenerlo para poder cambiar el pedal acá. Y acá también. Si no, quedamos mezclando dos acordes que no deben ser. Con una economía realmente admirable de medios. Es apenas un acompañamiento tenue. Parece como si estuviera hecho así, todo bailando sobre algodones. La melodía en ese registro como de cuarta cuerda de violín, o si no, de una sonoridad de clarinete. Bien hueca por dentro, ¿no es cierto? A mí me conduce más hacia la sonoridad del clarinete. Vamos a ver cómo sería. Eso es. ¿Hacia qué punto, digamos así, te parece a vos que es más consistente la sonoridad? Hacia el La. Entonces hay que hacer que desde el Re hacia el La sea una progresión. Porque el Re fue un enganche muy fuerte. Sí. El escalón entre el Re y el Fa fue demasiado alto. A lo Schumann, sino expresivo a lo Ravel, más como color de pronto, ¿no? Lo cantado así, con una resonancia anímica delicada. Muy alto. Okay.
tierra solar. Pienso que la sonoridad es tan delicada que cuanto más cerca esté la mano de donde tiene que tocar, más fácil es poder hacerla, ¿no es cierto? No sé, en un vals de Chopin, cuando uno se pone a tocar los bajos, finalmente recurre al quinto dedo, ¿verdad? Cierto que uno puede tocarlo con cualquier dedo, puede tocar con primero también si quiere el bajo, pero me parece que el quinto dedo es el que te tiene más cerca la mano de todo lo demás. Mira, a ver, ¿cómo sería? Eso. Ahora eso sí, hay que tener cuidado que sea así. Dulce. Los bajos están muy golpeados, cobran tanta presencia que incluso la melodía queda en segundo plano. ¿Eh? Bueno, ahora tenemos con dos manos. ¿Eh? El crescendito es en la. ¿Cuál sería esta entonces? ¿Eh? Ahí está, ¿eh? Bueno, vamos a hacer otra vez de acá. Pero la derecha queda sin expresar. Dentro de ese matiz, lo que yo decía, hay que expresar. A ver la derecha, ¿cómo? Un poquito más, puede ser. Vamos a darle un poquito más de voz. Thank you.
siendo la misma cosa y no trozos diferentes, ¿no es cierto? Pero ahora viene algo donde el autor le ha puesto aquí un poco lento y rubato. Es decir, que está como, como improvisando, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo lo sentís eso? Yo lo sentí, bueno, no más lento, sino con un reventando. Sí, a ver, vamos. Pero lo que puede hacerse para que sea rubato es comenzar con un poquito más de ti. O sea que hay un ritmo al principio y otro ritmo al final, ¿no es cierto? Entonces la sensación de que está como improvisándolo. A ver, a ver. De eso de todas maneras. Muy bien. ¿Sabes? Al hacer don, 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 queda muy escuadrado. Yo para tenés, conducir hasta el quinto. Tiene que ser un poco más inestable. Ta, 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 ta. Entonces, además de eso, quien empuja es... como si fueran trompas. Después, instrumentito. Pero hay que acentuar. Claro. Pero es un do re. No, empieza más bien. Ahí está muy bien, ¿y ahora? Ahí está. A ver, ahora con dos manos. Calmo, existía la posibilidad de que este rey lo toque en la derecha y este en la izquierda. Entonces queda más tranquilo. Primero, quinto, primero, y después más tranquilo. Mientras tanto, va caminando. ¿Vas a tocar todo el tiempo hasta ahí ahora?
importancia de que estos bajos no sean fuertes es porque si no se destruye el efecto del silencio que hay arriba. Este sale más fuerte, pero yo lo pensé para mantenerlo durante los no, dos compases. No, porque si no se pierde el efecto. Claro. Que es tan lindo eso, ¿entendido? Bueno, muy bien, Muy bien. Vamos a hacer un pequeño descanso porque el otro día no me di cuenta y seguimos.